ante la Inmaculada Concepción, la patrona de la ciudad de Nova del Rey, con nuestro abanderado mayor Fernando del Pozo Lozoya, cuatro ermitas, ante la Gran Señora, la Virgen Inmaculada. ¿Qué se siente, Fernando, cuando se está en víspera de bajar a esta reina, a esta princesa, celestial princesa, hacia la ciudad de Nova del Rey? Pues a mí me trae un recuerdo muy especial, me trae una felicidad y un volver a mi raíz, a nuestras raíces, y bajar la Virgen mañana va a ser de los días grandes que tiene Nava. Fernando, ¿qué es Nava del Rey y la Virgen? Yo creo que hacen una simbiosis, es la madre de todos los navarreses, es la guía, es la estrella de la mañana. Es la razón por la que muchos navarreses seguimos aquí, seguimos dándolo todo, que nos mira sudar nuestras manos, que contempla a nuestros muertos que están aquí al lado. Yo creo que es una de las razones más grandes que tenemos todos para seguir sintiendo lo que sentimos. Pues ser abanderado, aparte de ser un honor, también me implica una responsabilidad, porque aparte de acompañar y llevar en todos los actos religiosos la bandera mayor, me da como ser un ejemplo con los valores cristianos y los valores marianos. De hecho, las cuatro vírgenes son las que abanderan nuestra asociación, que es la Consolación del Carpio, la Casita de Alaejos, el Carmen de Torrecilla y nuestra Inmaculada Concepción, que la tenemos a mis espaldas. Pues es un sentimiento de postrar entre todos la caridad que mostramos, hacerla, multiplicarla un poco más en todos los ejemplos de la vida. Los vivas son piropos o flores que se dicen a la Virgen cuando sientes una emoción y cuando sientes que su mirada se va hacia ti. Es algo que sale con una espontaneidad de dentro, de tu corazón, y que no sabría cómo ejemplarizártelo de mejor manera que, por ejemplo, el día 30, en la procesión o cuando se la saca de aquí del dosel de esta ermita, pues te sientes como te mira o como la miras, sientes un algo especial que te implica decírselo y que te salga de lo más dentro de tu corazón. Fernando, ¿en qué consiste todas las fiestas de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Nava del Rey? Pues las dos fiestas más importantes que tiene la Inmaculada Concepción es el último domingo de mayo, que se celebra siempre dando una vuelta a la ermita, la Inmaculada, y luego creo que la más importante y la más especial es el día 30, y el día 30 que se baja la Virgen al pueblo, y el día 8 que se vuelve a subir, que se le hace un novenario. Y según cuenta la leyenda, en el año 1745, un poco antes de bajar a la Virgen, hubo una tormenta muy grande. Entonces se tuvo que ir aplazando, y cuando ya llegaron a bajar a la Virgen al pueblo, había mucha oscuridad, porque en aquellos tiempos no había luz como ahora eléctrica, red eléctrica. Entonces los vecinos pusieron una hoguera y fueron iluminándola hasta que llegó a la ermita, a la parroquia. Entonces la gente lo hizo de una manera tan especial, agasajaron mucho a los muleros y a la gente que iba acompañándola, porque se hizo bastante dura la bajada, porque como es un camino pedregoso y sinuoso, pues debió estar muy dura la bajada. Entonces se la dio como una cosa más especial, y ya al año siguiente, como les gustó tanto el hecho de acompañarla con luz. Una de las vivas es viva la que nos trajo bandera y sable. Y cuenta la leyenda que en una de las batallas unas personas de Nava del Rey se vieron muy protegidas por la Virgen de la Concepción, y al venir victoriosos de esa batalla
trajeron la bandera y el sable en símbolo de ese agradecimiento por haberles traído bajo su manto. Que viene también, viva la que nos cubre con su manto. Y también otra viva que deriva de texto es viva la que nos defendió en los campos de batalla. O sea que todo navarrés que ha estado en alguna batalla en algún punto del mundo, pues se ha visto como muy protegido y muy beneficiado de los valores de la Virgen de la Concepción. Ante la Virgen de la Inmaculada Concepción. Fernando, ¿qué le dirías? Pues le diría tantas cosas y no sé, que sepa guardar que el amor que la procederemos todos y que esto siga por los siglos de los siglos, que lo sepamos transmitir a nuestros pequeños, que nuestros mayores no lo han sabido transmitir y que ella siga dándonos fuerza y luz y nos arrope bajo su mano. Muy bonito, ¿verdad? Yo diría a todos los que estáis ahí detrás del otro lado de la pantalla, en cuatro ermitas son cuatro advocaciones marianas: el Carmen, la Consolación, la Casita y la Concepción. Siempre dentro de lo que formamos esta asociación, cuando es la fiesta de una de las vírgenes, las ermitas brillan, relucen y encima nos toca dentro del corazón. ¿Cómo se llama este monte? Explica un poco la situación de esta ermita, porque es una de las más grandes que hay en formando parte de las cuatro. Sí, pues esto está como a 1 kilómetro de la ciudad de Nava del Rey, por un camino pedregoso que se llama la Cañada de Valdejo, y está en un alto que destaca sobre toda esta inmensa llanura castellana. Se hizo esta ermita, que data del siglo XVI, donde predomina bastante el estilo gótico, y luego tiene su altar mayor, que es de puro encanto rococó. Pero lo más grande que tiene toda esta ermita es lo que desprende la imagen de los ojos de nuestra Inmaculada. Eso está por delante de todos los estilos y de toda la grandeza que pueda tener la construcción. Es el sentimiento más grande que tiene todo Navarrés y sigo diciendo que es la estrella y guía de la mañana de todos nosotros. ¿Qué dirías a todos los chicos, chicas, adultos, mayores, no mayores, que forman parte de las cuatro ermitas, mirando las cámaras? Pues que aparte de la singularidad y la belleza que tiene la procesión, que se queden más con los valores que nos dan los valores marianos y los valores cristianos, que esos son los que nos van a hacer mucho más felices y los que a través de ellos, de hecho yo me identifico, nos hemos hecho amigos, nos hemos dado mucha felicidad unos a otros y que sigamos con ello, que no perdamos nunca esta vereda y que luchando y siguiendo este camino sé que vamos a llegar lejos y que nos va a dar como... nos va a guiar el camino de la vida, por de alguna forma decirlo. De todos los vivas que yo te he visto decir cuando sale la Virgen, ¿con cuál te quedarías de ellos? Sí, no sé cómo decirte, pero yo por el que me gusta empezar siempre es la Paloma Celestial. Pero es que todos ellos llevan una parte de mí, de la Virgen, que no sé, no sabría por qué, pero la Paloma Celestial sería algo que a mí me resulta muy grande, me suena muchísimo. Te llena mucho. Me llena mucho. ¿Has notado la presencia de la Virgen en tu vida muchas veces? Yo muchísimas, no sé. Yo tengo una forma de ser que la humanizo y creo que es una segunda madre. No sé, es que es algo que siente y brota de mí y que de lo cual estoy orgulloso de ello y creo que es parte de mi raíz y de mi ser y no sé, que se lo agradezco mucho y que nunca, que no me abandone, que me tenga tras su manto, vamos, acogido sobre su manto, que es una de las cosas más grandes y por la que más sentido me da esta vida. Me voy a despedir de mi Inmaculada Concepción, de mi madre, que
que no deja de ser una madre, aunque no sea biológica. Y yo me despido pues, con un hasta mañana y con un beso interior y con una flexión que se la hago con ese respeto que ella se merece y que mañana la veré y seguramente espero que salgan de mí, broten de mí esos vivas que sean para ella el orgullo de tener una Barrés que se siente y que la admira y que la quiere como una madre.